Bueno, pues aquí se nos están atorando los pollitos, pero ahí la llevamos. Oh, y sí, también la otra noticia que teníamos es que pues le estaba cocinando una comida bien rica a mi señora, a mi esposa chica le estaba cocinando porque como ustedes saben que todo lo que ella come yo lo tengo que cocinar porque tengo que tener mucho cuidado debido a la dieta muy especial que ella tiene que comer, que es una dieta que lleva por lo regular nada, nada de carbohidratos. Bueno, total. Estaba yo cocinando y que estoy ahí en chinga con el sartén y poniéndole y picándole aquí, que partiendo y esto y partiendo la madre, las papas y la cebolla y todo eso. No, no, no. En eso, fíjense nomás, ¿eh? En eso que piso una toalla que estaba en el suelo. Me resbalé. Y me dio un pinche estirón. No sé cómo se llama ese pinche músculo. Me van a criticar porque es este güey, ya no se acuerda en español. Pero es que el pedo es que yo nunca aprendí esa palabra en español. El término en español no lo sé y se los voy a conseguir ahorita. A ver, güeyes, hay alguien que esté ahí por ahí, hágalo Google y a ver qué dice en español. El término se llama hamstring. Parece que me dio un estirón en lo que se llama el hamstring derecho, de la pierna derecha. Que es la parte de atrás de la pierna donde está toda la onda ahí. Ahí viene un güey que viene a visitar aquí. Qué chingas que va a pasar. Ah, pinche baboso de Amazon. Ok. Bueno, pues tenía que interrumpir este programa porque acabo de recibir mi Amazon. Qué mamón, ¿no? Los tiempos aquellos, ¿te acuerdas cuando no, nada de eso existía? Tenías que ir a la pinche tienda y comprarte lo que tenías que llevar. Bueno, iba a decir yo que a este güey lo he criticado varias veces. Es más, he puesto los videos de él porque el cabrón viene y avienta las cajas que trae. Nomás es lo pendejo, avienta todo y nos lo deja ahí nomás. Bueno, total. Este güey llega y avienta todo como si estuviéramos en el pinche swap meet.